Bueno, Miguel, me imagino un poco la bronca en el final, pero a pesar de que se buscó con los cambios, se insistió, pero no se pudo lograr el triunfo. Seguro, seguro, uno siempre va en busca del triunfo, a partir de la tranquilidad que nos da el orden defensivo, y bueno, lo buscamos de todas formas y el rival también jugó y no se dio, pero bueno, están los jugadores dejando todo y eso es muy importante. Bueno, ¿cómo viste sobre todo el nivel del equipo así en líneas generales? Y más que nada te pregunto, bueno, por la posición específica de Sibeli que estuvo jugando y por el debut del chico de Pablo Vergara. Seguro, seguro, uno busca variantes, todos los días se encuentra con dificultades, que uno está para eso, para superarla. Teníamos a Villarreal con 5 amarillas, se nos lesiona a Fabi en la semana y bueno, buscamos variantes, creíamos que esa era la mejor porque Luciano conocía la posición, ya lo hizo tanto en reserva como en partido de primera en esa posición. Bueno, creo que cumplieron y Pablo también para el debut fue un buen debut. Bueno, y también un poco la bronca con esa jugada que se discutía del penal a Darío. Seguro, seguro. Yo no soy quien para jugar la labor de los árbitros. Soy muy respetuoso de la labor de ellos porque se equivocan como nos equivocamos nosotros. Yo hablo a través de ustedes. Me dicen que fue penal. Yo de la posición que estaba no lo vi, así que ojalá cambie pronto la racha y nos cobre. Bueno, y ahora la semana también empezar a pensar en Independiente y sobre todo, bueno, el tema de las variantes con respecto a las amarillas de Darío y de Galarza. Seguro, seguro, uno tiene que estar para eso, ya ocuparse de Independiente y bueno, ya programando la semana para ver cómo los jugadores que lo reemplazan, que lo hagan de la mejor manera, creo que están capacitados y bueno, es importante que todos estén bien. Yo le dije que en los equipos son importantes la gente que está afuera porque siempre necesitamos de ellos y bueno, ahora tienen la oportunidad.